Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox PR Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos aquí en Facebook Live. También puedes ver la grabación en YouTube una vez esté disponible o la versión de audio en Spotify o cualquier otra aplicación que tú tengas de escuchar podcasts. Mi nombre es Chris y soy el administrador de Cyberbox. Me acompaña William Winders, como siempre, y Axel Erazo. ¿Cómo están? ¿Estamos todo bien? ¿Con un caso de déjà vu? ¿Cómo se dice? Sí, esto... No, todo esto para nuevamente. Yo creo que yo viví esto ya antes, no estoy seguro. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos... quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, escríbenlas en el chat o a través de cyberboxpr@gmail.com y voy a estar viendo esos emails y contestando en vivo. Recuerden que tenemos una página de Patreon donde ustedes pueden hacer algún tipo de donativo y ayuda a la distribución del contenido que estamos creando para ustedes y mejorarlo de igual manera. Estamos auspiciados por Geek y SOS y Geek Paradise, pero vamos a hablar de ellos más adelante. Empezamos el programa el día de hoy con los Game Awards. Para los que no sepan o los que vieron, hubo un pequeño mistake y no teníamos audio, así que empezamos nuevamente. Estábamos hablando de las expectativas que tenemos de los Game Awards este año y de todos los bloopers. ¿Viste? Season finale del año y ya comentamos más roles. Yo sabía que... Pues en términos de expectativas. En términos de expectativa, esperemos que anuncien o den seguimiento a juegos, películas o cosas que habían en el mercado al momento, que pues por 2020, debido a la pandemia mundial, se hayan atrasado, no sabemos qué está pasando. Eso significa que los DLCs de juegos que iban a supuestamente salir launch title para las consolas nuevas que salieron, que de repente se desaparecieron como bombita de humo, esas cosas así. También... Claramente, pues, esto, esperar que los juegos que uno escoge o los que nosotros predecimos cada uno personalmente gane, porque entonces así me siento que soy el más que conozco del grupo. ¡Jaja! Bueno, sí, sí. Mira, básicamente usted sabe de eso, tú sabes de esa área. Sí, ok. Mira, mis expectativas es que no volvamos a pasar lo que pasamos todos los años, que vemos los Game Awards, vemos un trailer de un juego como Bayonetta 3 y después nos volvemos a saber de él por 5 años después, o vemos un teaser de algo y que nunca volvamos a saber de qué se fue en System. Esa es mi expectativa. Pero chico, es que tú sabes que un teaser es para eso mismo, es para tease you. Entonces, es como la película de supuestamente de Shazam con Sinbad, que no existe, pero existe, que es una mitología completa, que la película no existe, pero después dice así. Pues esos son los teasers, es para eso mismo. Tú dices que existe un juego, pero no existe. Pero viste el trailer y jura y perjura que es ese juego. Bueno, vamos a ver, porque el mismo día de los King Awards sale Cyberpunk, a lo mejor nos dicen que no existe también. Mira. Ellos no lo confirmaron ya. Ellos confirmaron que son así, ¿te? Y todas las preórdenes son para el bolsillo de ellos. Mira que yo lo preordené porque estaba en especial. Además, toda esa gente que lo preordenó en Stadia, que recibieron el Stadia Premium, eso fue lo que compraron. No compraron el juego. Cuando salga el juego el día que ellos van a darle play, va a decir: "Thank you for participating. Y we see you in 2077. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, si tú lo ordenaste por Steam, Will, cuando tú le das play y estés bajándolo, que se descarga como 70 y pico gigas, le das play y te va a decir thank you for playing. No, le va a dar play a todos los trailers del juego que han sacado todos uno detrás del otro, como si fuera una película. De hecho, ustedes van a tener que buscar a otra persona para que me reemplace, porque yo no voy a desaparecer. Yo voy a hacer un viaje para allá. Para que se entiende bien, te va a poner todas las películas de Keanu Reeves. Wow. Pero para eso no lo pueden poner en el viaje cuando vaya para allá para CD Projekt Red. Personalmente. Eso no es parte del concepto. Ya sabemos que viene uno de los juegos que literalmente iba a definir el 2020. Por fin sale al final de 2020. Eso que ya no sabemos si va a definir el 2021, que sería Cyberpunk 2077. ¿Tú te imaginas que el último blooper del 2020 sea que ese juego salga malo? Es que va a salir malo. Va a salir malo. Te lo voy a decir.
ese juego tiene tanto y tanto hype encima que es como si hubieran anunciado esto, la cura de la muerte. O sea, es como que, te va a dar inmortalidad y cosas así. O sea, y todo el mundo con una pompiadera de que esta es la última Coca-Cola, Pepsi, Blue, todos los diferentes productos que existen en el mundo. Y la gente, de hecho, se están dando un viaje de que vamos a comprarlo todo, hacer la computadora de 10,000 pesos porque vamos a correrlo 4K, ray tracing, en VR y todo. Y después el juego así mismo lo prende y después, game baking bug, se murió todo el mundo. Y como que, okay. Mira, entonces en cuanto a anuncios, por lo menos se han filtrado un par de cositas que van a ser anunciadas durante los Game Awards. Uno de los anuncios es que, bueno, entre comillas, se filtró de que van a anunciar Master Chief, un skin de Master Chief para Fortnite, y supuestamente uno de Samus para Fortnite también. ¿Qué pasa? Y esto se debe a que recientemente, hace un par de días, salió Kratos de PlayStation como un skin para Fortnite, y está en todas las plataformas. Literalmente, tú puedes tener Xbox, Fortnite en Xbox, y puedes jugar como Kratos, o en cualquier otra plataforma, y jugar como Kratos. Y ahora se rumora que durante los Game Awards va a salir el jefe este de Epic Games y va a decir: sí, anunciamos que va a haber la temporada consiste en un major crossover de franquicia en el juego. Y eso es lo que está rumorado y bueno, y casi filtrado, porque ya hemos visto estas fotos de Master Chief en el Fortnite. Exacto. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de un major crossover de diferentes franquicias dentro de Fortnite? Eso es PlayStation All-Star unido con Super Smash Brothers, unido con el juego que todavía Microsoft no ha tirado de su brawler. Ellos son muy inteligentes para hacer eso por ahora. Pero anyways, suena perfecto que una compañía, un third party, por decirlo así, porque no es una que le pertenezca a ninguna de las compañías, está uniendo todos los mundos. Ellos rompieron, por decirlo así, las reglas, porque hicieron el crossplay entre las diferentes consolas, algo que Sony se opuso y Nintendo se oponía al principio. Y entonces, con ese push ahora de que crossplay es lo que te vende un juego, ha sido un éxito por completo. Y que sea free to play. No es tan free to play, porque al fin y al cabo, esto, tú sabes que por alguna razón tú quieres comprar a Kratos haciéndote la Macarena o haciéndote un baile bien estúpido, y tú sabes que la gente ya pagaron por comprar a Kratos y van a pagar ahora para que Kratos haga pues el Whip It o algo así, un dance move bien raro. Lo estoy viendo. Pero ya todo el mundo está compartiendo los memes de que look what they did to my boy, y están llorando porque Kratos está bien fancy prancing todo por ahí. O sea, bueno, pero eso es parte del juego. Recuerda que esto realmente es un skin del personaje. Y pues tiene todos los emotes del juego en general. Y el juego es bien de nene. No. Pero mira lo que ha causado este juego. Que el supuesto anuncio de los crossover que causó que yo diera download el juego, jugara una partida y gané. Y gané el Victory Royale de la primera. Esos son los bots. Eso suena, no habían bots ahí en ningún lado. Eso suena como un perfect transition para comenzar con las nominaciones de los Game Awards. Game Awards incluyen también esports. Y ya podemos ver que nuestro jugador favorito del año va a ser Chris como representante para Puerto Rico para el Mundial de Fortnite World Cup. Vamos a dejar eso para allá, mito. Otra de las cositas que supuestamente se rumora es que como el actor este de Spider-Man, ¿cómo es que se llama él? Tom Holland, va a ser uno de los presentadores, van a tirar un teaser trailer de la película Uncharted. ¿Qué ustedes creen de esa? Bueno, eso sería super cool. Eso estaría bien awesome. En verdad que estaría bien cool que una franquicia de videojuegos y que al fin, supuestamente, va a ser bien hecha, porque la hizo Sony, y Sony es prácticamente la
dueño de la, de la franquicia. So, está una película totalmente hecha in the house. Pues, que pues se es que espera. Me sorprende, porque también no fue hace poco que tuvimos la confirmación de Oscar Isaac como Solid Snake para la película de Metal Gear Solid. Pues sería también alguien bastante cool que hubieran anunciado la misma vez, pero tomando en consideración que esa película no se ha comenzado a grabar ni a hacer nada, pues podemos esperar eso más tarde durante todavía la están en casting, en la fase de casting. Pero el hecho de que Oscar Isaac, que siempre ha querido hacer ese papel y ya ahora lo tiene, y en sí si tú lees un poquito de los movimientos de Hollywood, tú te das cuenta que a veces hacen estos nombramientos del main cast o del main actor para motivar a la gente, para crear la conversación y mover fondos para que la película se dé. A veces esto, a lo mejor ni la película se iba a dar, pero al poner este actor como este protagonista y que la gente lo aclame, como ha pasado en estos últimos días, pues ya automáticamente eso causa que la gente y los fondos para la película se muevan, porque ya saben que la gente aquí realmente quiere esto. Bueno, y la producción iba a ser de Sony también. Sony lo iba a hacer. Pues yo por lo que sé es que esto va a ser un episodio bastante largo, eso que busquen también causas de tomar, porque como son muchas categorías, hay que hablar de muchas nominaciones, y todavía no hemos comenzado con esto. ¿Se puede conseguir el popcorn? Se puede buscar popcorn, se puede buscar cualquier cosa. Yo lo que sé es que yo estoy bien ansioso para comenzar a hablar de todas estas nominaciones, a pesar de que estamos con los anuncios y los teasers antes del game show. Mira, antes vamos a ir a eso, que estás bien ansioso, vamos a ir a eso. Dime, aparte de Tom Holland, ¿quiénes son los que van a estar haciendo nombraciones supuestamente? Pues según lo que he visto, según las fotos oficiales que han compartido que Gal Gadot, que es la actriz que ha representado en el cine de DC a Wonder Woman, también va a hacer una presentación. No sabemos si es de un award específico o algo así. También vamos a tener a Brie Larson, cual actuó como si fuera Captain Marvel, y también anteriormente en Scott Pilgrim, cosas así, o sea que hay mucho reconocimiento de ella. Y finalmente, el otro que está confirmado grande, que he visto la foto, fue el gran, fabuloso Regis Philames, que es el uno de las caras que tuvo Nintendo of America por muchos años. Y entonces, pues después de que él salió de esa compañía, sigue apareciendo en los Game Awards. Es una personalidad que nunca vamos a olvidar en términos de la industria de videojuegos. Pero recuerda que Rey ahora es parte del board de GameStop. Él es parte de ahí, de esa gente. Entonces ahora hay muchos chavos envueltos también. Y la idea de Reggie meterse a GameStop es para reestructurar la compañía completa, porque GameStop estaba a punto de irse a bancarrota, pero él ahí metido, ahora están tratando de reestructurar la compañía completa. Ahora, por tu colección de videojuegos, te puedo dar pues $3.50 en vez de $2.50. Y el 1.50 y el peso adicional se lo queda a Rey. Entonces, bueno, pues si esos son los. Aparte de eso, estoy seguro que van a aparecer un montón de personas más. Vamos a ver trailers de película, probablemente con eso de Gal Gadot ahí. Probablemente vamos a ver un trailer de la película de Wonder Woman. Vamos a ver un par de cosas. Asumo que vamos a ver un montón de juegos que a lo mejor no vean la luz del día, como siempre pasa. Esperemos, crucemos los dedos que veamos algo de Bayonetta 3 al fin. Pero vamos entonces a hablar bien de los Game Awards. Okay. Antes de eso, vamos entonces a hablar de los auspiciadores, para salir de eso rapidito. No, espérate. Vamos a hacer primero la presentación de los Game Awards, para que la gente tenga un concepto de tiempo. Los Game Awards van a ser puestos el 10 de diciembre del 2020. Estamos hoy 6 de diciembre. Esto 2020 hasta el jueves, predicciones. Eso que va a ser un jueves que va a estar disponible el show oficialmente. Estamos entre los tres miembros presentes aquí haciendo nuestras predicciones y hasta cierto punto justificando por qué cada uno de esas posiciones. Pero claramente nada de esto no se pudo hacer si no tuviéramos el auspicio de nuestros auspiciadores, que Chris ahora nos va a mencionar cuáles son.
Claro, y los auspiciadores del día de hoy son Geek y Sos. Si les interesa las figuras de colección de anime, videojuegos, peluches o compra y quieres mostrárselas al mundo, Geek y Sos te tiene cubierto. Solo tienes que entrar a su página web, asimismo geekysos.com, y comprar tus artículos. Los eliges, los llevas al carrito y antes de hacer el checkout, escriben el código de cupón que sería CyberboxPR y automáticamente tienes un 10% de descuento. Super cool. Quitas ese casi shipping cost de tu factura y vas a tener una de las mejores colecciones que puedas tener en tu cuarto. También nos auspicia Geek Paradise. Si alguna vez te ha interesado conseguir camisas, abrigos, trajes de baño inspirados en videojuegos o personajes originales de anime, pues claro, Geek Paradise es una compañía puertorriqueña que busca proveerte los mejores productos a la mejor calidad y el mejor precio. Simplemente tienes que visitar geekparadise.store, ver los artículos que tiene disponibles, seleccionarlos al momento del checkout, escribe el código CyberboxPR para otro 10% de descuento. Todos estos descuentos les ayuda a ustedes a economizarse par de dólares y nos ayuda a nosotros también a mejorar la producción que estamos haciendo para ustedes. Así que muchas gracias. Usen esos códigos. Están gratis para ustedes. Muy bien, okay. Will. Vamos a empezar con los nominees. Okay. Vamos a empezar con los que casi nadie se va a enterar. Ok. Pues entonces, los Game Awards desde 2018, si mal no me equivoco, en adelante, han comenzado a tener la participación de esports en la industria y también de los content creators. Pues comenzando desde la lista, vamos a decir de la parte de abajo al principio, porque ellos hicieron un error bien grande, porque en la primera categoría que te pone es Game of the Year. Eso, pues como siempre, va a ser un tema caliente, vamos a dejarlo para el final. Pues vamos a comenzar con Esports Team of the Year. En este caso, es bastante raro, debido a que pues, hemos estado encerrado todo el mundo. Y entonces, los que nos están presentando actualmente como Esports Team of the Year son los siguientes. Damwon Gaming de League of Legends, Dallas Empire of Call of Duty, G2 Esports en League of Legends, San Francisco Shock del Overwatch League y Team Secret de Dota 2. En términos de si han visto parte de Esports, vieron que este año hubo un Worlds aún con todo el revuelo de la pandemia. Y fue bastante fuerte y fue bastante interesante viendo cómo G2 fue una representación, pues por decirlo así, americana-europea en esta área. O sea, no dejó que el juego siguiera cayendo en la mano de Corea del Sur, porque Corea del Sur y China han sido los que han dominado todo el tiempo el Worlds. G2 llegó bien lejos, representó bastante bien, fueron fuertes. Al fin y al cabo, no ganaron, si mal no me equivoco, pero por mí es el equipo que yo votaría por este año. Pero no me voy a dejar callado, porque Team Secret en Dota 2 hizo muchos buenos movimientos en los torneos, en los juegos. Team Secret siempre ha sido uno de los que eran el top tier de los torneos. Ellos perdieron su posición debido a que surgió otro equipo que se llama Team OG, cual para mí es uno de mis equipos favoritos en Dota 2. Y esos son mis dos contenders para Esports Team of the Year. Y me imagino que ninguno de los dos de verdad tienen opinión, o so que vamos a... Fíjate, yo tengo mi opinión. Yo voy a coger los dados de Liquid Nebula, voy a ponerle cada nombre de cada tío, y el que caiga es que voy a votar. Pero son 5. ¿Por qué se echaba? Eliminó uno de ellos, y ya. Wow, ok. Ok. Tira el dado, a ver. Tira el dado, a ver qué gana. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es que tira de nuevo. Sí. Dale, tíralo, a ver. Tira el dado, por favor. No, yo tengo que tirar para colmo, ¿no? Diablo, ¿qué? Diablo, ¿no? Pues mira, ya lo tiré y mira, cayó el mismo que... Wow, ok, cayó 3. ¿Y quién era 3? G2 Sports. G2, ok. Nosotros vamos a votar con G2. Mira, yo no suelo ver mucho esports, pero y ninguno de estos juegos, realmente todos estos son juegos más de PC y yo casi no estoy muy adentro en el ambiente de PC y mucho menos este tipo de juegos. El único juego que te puedo decir que he visto un par de competencias de esports Overwatch, y he visto pal, y entonces cuando empezó la liga
estuve bastante pegado. Realmente no como para decir, ah, voy a votar por este porque este es el equipo más que me gustó, pero ese eSport en general fue lo que estuve viendo más durante el año. Así que pues ahí yo voy a votar por el de San Francisco Sharks, porque por representando a Overwatch League, que fue lo que estuve viendo y estuve un poquito más envuelto este año. Honestamente, yo pienso que este año en categoría de eSports es una que va a ser todo a través de lo que se pudo ver. No tuvo la misma exposición, no tuvieron los eventos grandes. Y hablando claro, yo pienso que es una categoría que está bien débil este año. Pero, okay, ya que salimos de los equipos, ahora vamos para la segunda parte, que es algo un poquito más común o más popular, que son Best Esports Host of the Year. Tenemos eso, para los que no saben, son anfitriones, algo sí, como lo que hacemos nosotros, que hablamos de comentaristas. Exacto. Entonces, dime quiénes son. Tenemos al clásico, Alex Golden Boy Méndez. Él tuvo este año una participación hasta con AEW Wrestling, so All Elite Wrestling. Y claramente una de las caras que la gente pone con esports como un comentarista bastante conocido y popular. Tenemos a Alex Machine Richardson, que si mal no me equivoco es más con shooters y cosas así. Tenemos a FG Scotch Deportere, que es mayormente de League of Legends. También tenemos a James Dash Patterson, que también es mayormente de League of Legends. Y la que es mi votación para este año, que es Jorien Shiver van der Heijden. Ella ha sido una tremenda host. Ella ha sido bastante buena comunicándose y presentándose. Hace varios años atrás, pues ella también tuvo un evento de que tuvo que combatir cáncer y no pudo participar en uno de los eventos y cosas así. Pero para mí que haya sido súper cool, porque a pesar de que te hace reír, hace preguntas serias, es bien respetada en la industria, o sea que también tú ves muchos de los jugadores que se comportan con ella. Y también con Skox, pero mayormente ella es la que yo digo, como que ella está en uno de los lugares que es donde siempre está difícil ahí. Sí, el hecho de, lamentablemente, y no es por estereotipar ni nada por el estilo, pero lamentablemente las mujeres en este ambiente de gaming siempre son atacadas de alguna manera u otra, y siempre son como que el punto donde la gente siempre tira sus comentarios fuera de lugar y cosas así, más si tuvo un percance de salud, pues siempre está ante el ojo público. Pero bien por ella, realmente nunca había escuchado, aparte de tres de ellos, que es Golden Boy, Machine y Dash, las dos chicas no había escuchado de ellas. No sé en qué se enfatizan mucho más, y si es League of Legends o algo por el estilo, pues como había mencionado, no, yo no veo ese tipo de esports o nunca las había visto antes. Aquí, lamentablemente, pues yo me voy a ir por el clásico y porque lo conocí en algún momento dado presencialmente, y pues es hispano, y para apoyarlo, y he visto su historia, lo he seguido desde que él empezó hasta lo que es hoy día, así que yo, mi votación sería por Alex, por Golden Boy. Ah, yo voy con la... con el expertise de Will, so yo voy a votar por el mismo de Will. También. Sí. Entonces, también un saludito a Erika, que saluda en el chat. Ok, Erika, espero que estés bien. Entonces, pues ahora vamos para la próxima categoría, que entonces, pues en esto nada más, pues Chris votaría por uno de ellos, porque me imagino que es el único que conoce. Es el Best Esports Game, por lo menos para 2020. Primero tenemos Call of Duty Modern Warfare. Después tenemos Counter-Strike Global Offensive, el juego favorito de Chris, Fortnite. Tenemos League of Legends. Y finalmente tenemos Valorant. Aquí en esta categoría, yo pienso que dos juegos aquí están bastante débiles. Como que no me convencen 100%. ¿Cuál ha sido Valorant y Counter-Strike Global Offensive? Los dos usan un mismo concepto. Y es lo mismo que decir que todos fueron shooters igual. Call of Duty Modern Warfare, la liga tuvo muchos rough starts y cosas así, y no me captó la atención como antes. Fortnite, honestamente, nunca lo he visto o nunca he podido ver un torneo completo y entretenerme con ellos. Yo entiendo los torneos de Fortnite.
Entonces, el juego que por mí hubiera sido el best esports game no está, que hubiera sido Dota 2, que es un MOBA. Y aquí yo caigo con League of Legends, pero es como que el... Es como, no estoy convencido 100%, pero fue el que yo votaría en este caso por ser el best esports game del año. Si de verdad no, o sea, si no estoy trancado con eso, iría con Valorant también. Los dos son juegos que son bastante interesantes, hay mucho back and forth en términos de acción, los dos captan la atención y te retienen por largos tiempos, pero es porque el juego es lento. O sea, el juego obliga a que se piense, no sea tan fácil, tan rápido que se acabe así de nada. En este caso, pues te diría, no sería Fortnite, aunque sé que tiene un following bien brutal y fue tema de conversación de cuando hicieron la competencia, como fue el año pasado, con un nene de como de 13 años, algo así, ganó un montón de chavos. Pero no sería Fortnite, realmente no creo que sea el mejor esport game. Y como mencionaste, Call of Duty Modern Warfare realmente es un juego nuevo relativamente y pues salió prácticamente durante esta pandemia, ¿entiendes? Y no creo que tuvo mucha oportunidad para crecer en lo que es esports como tal. Sí hay gente jugando online como todo, pero no creo que haya tenido oportunidad para crecer. Aquí me inclino más por los que ya están y ya están por mucho tiempo, que es Counter-Strike y League of Legends. Y creo que se lo daría a League of Legends también. Creo que es el más que tú escuchas en conversaciones con la gente casual e incluso a nivel de profesional. Y aquí dentro de la industria donde nosotros estamos, lo más que tú escuchas en la categoría esports siempre es League of Legends. Ese es el predominante en todo esto, así que me voy por League of Legends también. No, pero yo creo que esto va a ser una batalla entre Call of Duty, Fortnite y League. Porque como esto es un voto de popularidad, Yo creo que no, mano. Es que aquí van a votar mucha gente casual y va a decir, ah, mira Fortnite, ahí va a escribir rápido. So, a pesar que yo diría que League of Legends, pero estoy seguro que entre Call of Duty y Fortnite esos dos van a estar ganando. Yo sigo pensando que Valorant es el sleeper aquí, que puede ser un juego que sea sumamente competitivo, pero debido a que sigue adoptando más o menos el concepto que se hizo popular con Counter-Strike GO, pues va a ser un poquito difícil esta categoría, de verdad. Como que no es una categoría que puede ser muy grande. Es que Valorant no fue el juego que salió como open, early access, después tiraron 1.0 y después lo volvieron a poner early access. Nada, echaron para atrás. No. Ese no fue. No. Okay. Estás confundiendo. Ya que salimos de los juegos de esports, ahora tenemos que ir a los eventos de esports. Pues en los eventos de esports, tomamos los 5 más grandes o los momentos que están nominados aquí. ¿Cuáles fueron? El Blast Premier Spring 2020 de European Finals para Counter-Strike Global Offensive o CSGO. También tuvimos el Call of Duty League Championship 2020. Call of Duty, o sea, no me tengo que hacer dos veces. El IEM Katowice 2020, cual también es de CSGO. Claramente, okay. League of Legends World Championship 2020. Y el Overwatch League Grand Finals 2020. En todos estos eventos, a mí el que de verdad que me sorprendió mucho, y fueron porque hubo muchos ups and downs, hubo mucha decepción y hubo Cinderella stories y cosas. O sea, así. Se tiró un 2020. Se tiró un 2020, literalmente el World Championship de 2020. De League of Legends. Perdón, se me olvidó esa puerta. No, creo que sí, creo que League of Legends. O sea, esta categoría realmente va tan de la mano con la anterior, que es como que si tú votaste por uno, tienes que votar por el mismo en esta otra categoría. Como que, pues realmente aquí yo me inclino por también League of Legends. Me hubiera también votado por Overwatch Grand Finals, pero yo empecé a ver un poco de esa
y no me motivó tanto como el como cuando estaba viendo el Overwatch League desde el principio. Como que había, era más interesante al principio cuando llegamos a los finals, que eran, qué sé yo, uno, dos equipos, eran como dos equipos, creo que era. Uh-huh. Como que no me motivó mucho, no sé por qué, no me motivó mucho, y creo que ya había más personajes ya integrados en el juego que no me gustaban, y como que le di de codo, como, así que me iría por League of Legends aquí también. ¿Y tú, Axel? Ah, no, yo, ustedes son los expertos en esto ya. Yo, mira, okay. yo voy con Lewi, yo no voy con el tuyo. Okay. Para mí, en este caso, me entiendo tu queja, Chris, porque lo que pasa muchas veces con estas ligas, no te dan un hype como tal para llegar a las finales y te sientas que es como si fuera a ver un Super Bowl o las finales de la NBA o algo así, que te quedas como que el equipo mío no llegó y como que es medio, o sea, como que no te mata. Sí. No, so, no, entonces, exacto. Pues entonces, siguiendo con esto de esports, créeme que pusieron varias categorías de esports, no sé cuántas son y vamos para la próxima. Best Esports Coach. Aquí estamos hablando de las líderes, de los coaches para los diferentes jugadores de los juegos, que claramente son en equipo, para poder echar adelante a su equipo. En este caso, tenemos a Danny Sonic con Z, Sorensen en CSGO. Tenemos a Daihi Krusty Park para el Overwatch League. También tenemos a Fabian Grabzi Lohmann en League of Legends. Tenemos a Lee Sefa Jaemin en League of Legends. Y finalmente tenemos a Raymond Rambo Lucier para Call of Duty. Wow. Honestamente, de las pocas que pude ver de, esto, de estos coaches, Rambo me convenció y me gustó mucho más su impacto que tuvo en el juego, a diferencia de los demás. En términos, él cogió un equipo que estaba medio flojo, que siempre estaba yendo como que 0-20, y de repente le dio ese push para pa clean up your act y hacerlo un poquito más relevante. Realmente aquí yo los coach realmente nunca le he prestado atención, no sabía ni que existía eso. Bueno, sí sabía que existía eso, pero realmente nunca le había prestado atención a ninguno de ellos o no conozco a ninguno de ellos realmente. Yo estoy en las mismas, so no tengo ninguna opinión aquí. Aquí es fácil. Aquí entre Rambo y Grabs son los dos que la gente desea, pueden irse más, porque si no me equivoco, Grabs es el de G2. Y Sefa es el equipo que ganó el World Champion. Entonces, de verdad que, pues, no sé. O sea, todo depende, sí. Pero, para seguir otra vez con esto. Más pues, esports. Más esports. Estamos en ESPN, pero... Ya estamos en el último. Estamos en la última categoría de esports. Pues, también como un buen coach, necesita un buen atleta. Y entonces estamos hablando de Best Esports Athlete para el 2020. Tenemos a Ian Krak. Karen Six Porter para Call of Duty, Head Showmaker Sue para League of Legends, Kim Canyon Giobu en League of Legends, también tenemos a Anthony Chotzi Cuevas Castro en Call of Duty y Matthew Saiwu Herbot en CSGO. Aquí, honestamente, Canyon o Kim Jumbu de League of Legends, que también es teammate de Showmaker. Yo no sé por qué pusieron el equipo completo, ya les sería más fácil. Pero, Canyon me gustó mucho su performance en este año a través de la liga en el World Finals. Y estoy bastante seguro que el Anthony Cuevas Castro suena bien latino y un latino jugando Call of Duty, o so que eso es otro given que mucha gente va a tirar por ahí. Él se lleva mi voto, ya. Se llama Castro, Cuevas Castro, ya tiene mi voto, olvídate. Y Anthony, no sé ni también, quién es, Anthony. Pero dale para allá. Pero entonces, ya terminamos con la categoría de esports. Ahora, vamos a comenzar con los juegos, algo que pues todo el mundo más, tiene más en común. Y primero comenzamos con Best Debut Game para 2020. En estos juegos tenemos Carrion por Fobia Game Studios o Devolver, Mortal Shell por Cold Symmetry Playstack, tenemos a Raji, An Ancient Epic de Nodding Heads Game, tenemos a Rocky de Polygon Treehouse y finalmente tenemos Phasmophobia por Kinetic Games. ¿A qué dónde está el juego esto? Yo no he jugado ninguno de esos juegos. Bueno, tú podrías haber jugado por lo menos tres de ellos si le pones atención a Game Pass, pero whatever. Uh-huh. Bueno, no tengo realmente, eso fue la razón que yo pude jugar muchos de estos juegos. Y mi juego, honestamente, en términos de cómo fue hecho y todo así, se va para Phasmophobia. Y mira mi explicación. Suena estúpida, pero óyeme.
El juego salió en octubre, justo cuando es, pues, Horror Season Month y cosas así. Sí. Cuando salió, usó un concepto que era bastante original, porque estás cazando fantasmas y no es Ghostbusters type of thing, es casi simulador. El equipo de trabajo es bastante pequeño y a pesar de que sea un equipo pequeño, durante todo el momento siempre eran rápidos para comunicar y mezclar un poquito de la tecnología presentada en el juego. Y actualmente se sigue jugando. No se siente que fuera como con mini one hit wonder, como otros juegos que salen más adelante que uno pensaría que fueran así. Por mí, Phasmophobia usó muchas cosas. Usó timing para poder sacar el juego. Usó un ambiente. Usa tecnología interesante y cosas así. Y actualmente, de los 5 juegos que están nominados aquí, es de los pocos juegos que son multiplayers y tú puedes gozar viendo a otros. Mientras muchos de los, mientras Carrion, Mortal Shell, Raji y Rocky son juegos que son un single player experience. Uh-huh. Axel, para que tú tengas una idea, ¿tú te acuerdas, PT, que había una parte que tú tenías como que hablarle al micrófono para que la, la fantasma apareciera? Sí. Pues Phasmophobia, tú tienes que comunicar con la gente, bueno, con los que estás, con los que tú tienes que comunicarte con el fantasma, hacerle preguntas y cosas así, porque y pero tú tienes que hacerlo con cautela, porque si tú te pones a hablar con tus teammates, el fantasma coge y te va a matar. No, el juego tiene un botón para que tú hables dentro del juego. Los fantasmas tienen personalidades. Hay fantasmas que son antisocial, o que no puedes solo para hablar con ellos, o prefieren hablar en grupo. Y cada fantasma está bien establecido, por lo menos en términos de cómo tienen sus características. Es lo más cercano a jugar un BuzzFeed Unsolved Mysteries, tú siendo Ryan, yendo por ahí. O sea, tú puedes ser un asshole y decir como que, hey, me, it's your boy, tú sabes. Y te pueden los fantasmas hacerte trizas. Mientras tanto, puedes ir bien fancy, bien poquito a poquito, como si fuera de verdad ir a una casa embrujada. Por lo menos a mí, Phasmophobia me convenció como best debut. No sé, pero ganó mi voto, solamente por el concepto de que horror. No. Sí, pero para que tengan la idea, que Avion es más o menos como un Metroidvania. Tú eres como un monstruo y tienes que matar a todo lo que te encuentres, pero es como Metroidvania. Okay. Winter Chairs es como tipo Dark Souls. Uh-huh. Reiji es como... ¿te acuerdas cómo era Journey para The PlayStation? Sí. Fue algo así. Y Rocky es más bien como un top-down... adventure game. Casi como horror y cosas así, pero tú sabes, no. Exacto. Pues entonces. Aquí realmente de todo, realmente Carrion me gustó mucho. Mortal Shares está gufeado. No jugué Reggie, no jugué Rocky, pero Phasmophobia, de todo, realmente, como Will mencionó, con su concepto de que tú, tipo Among Us, que tú tienes que hablar y socializar y qué sé yo, pero en este ambiente de estrés por los fantasmas, creo que es un concepto bastante innovador y me gustó mucho. Por lo menos en todos los juegos, los 5 juegos que se presentaron son buenísimos juegos, cada uno satisface algo diferente, pero para mí, en términos de el proceso de cómo salió y cómo fue conocido el juego, Phasmophobia ganaría en esta categoría. Todos los demás juegos y demás juegos puedes ver que tuvieron un apoyo de una compañía anteriormente grande, mientras tanto el de Phasmophobia fue alguien por vacilar y así mismo siguió para adelante. Mira, que quedó. Suena bien interesante eso. Estoy curioso por jugarlo. Y voy a votar por él. Sí, ese juego actualmente nada más está en computadora, o sea que si tú lo consigues y yo lo consigo, pues entonces los dos podemos comenzar a cazar fantasmas. Vamos para eso. Ok, pues entonces, justo como tenemos un Best Debut Game, también tenemos que hacer un reconocimiento a los Content Creators, cual ayuda a que dichos juegos salgan para adelante. Para este año, tenemos a Alana Pierce, tenemos a Jay Ann López, tenemos a Nick Merckx, Tim the Tatman y Valkyrie, como los Content Creators of the Year. Aquí yo me estoy dejando llevar por el chiste y por el vacilón que tuve por un par de tiempo de uno de los content creators. So que este voto mío va a ser medio bias. ¿Hey? ¿A quién va a ser? Mío va a ser por Tim the Tatman. Porque okay, salió Fall Guys y no fue hasta casi
un mes atrás o algo así, que por fin pudo ganar en Fall Guys. Eso que estamos hablando, que el tipo pasó casi 6 meses jugando Fall Guys, creo que es, o algo así. O sea, no. Wow. Un día streameando el maldito juego y siempre pasaba algo que nunca podía ganar. O sea, y cuando por fin ganó, eso se convirtió en un casi uno, en un holiday. So, por mí, a pesar de que las demás personas también aportaron un montón y han crecido, pues Team The Tatman por lo menos fue el más que me convenció, fue el más que me gustó. Los demás, pues me encanta el contenido también, pero lo de Team con el vacilón de que no podía ganar en Fall Guys fue el chiste del año y de verdad que era lo mejor que había, por lo menos en mi punto de vista, por ahora. Yo creo que a mí la única crítica que tengo sobre esta categoría es que como que están unificaron lo que es los youtubers, content creators y streamers, que para los efectos sí, técnicamente quizás todos son content creators, pero como que me hubiera gustado ver, okay, los content creators de YouTube y los streamers como aparte. Hubiera gustado verlos aparte, pero aquí como que los pusieron todos juntos. Y ok, está bien, pero pues me hubiera gustado ver dos categorías aparte. Se me hace un poquito más difícil elegir. Team The Tatman, como tú mismo mencionaste, el tipo es un tripeo, me gusta mucho. Las chicas nunca las he visto en ningún video, nunca. Alana Pierce, la tengo que votar por ella porque... pues es la que conozco, es la que ha estado en la industria de videojuegos por mucho, mucho tiempo. Actualmente ahora es empleada de Sony Santa Mónica. Pero en sí, y la conocí también presencialmente, y la historia de ella, de quién era ella, a quién es ella ahora, en todo el aspecto, pues voto por ella, porque me gusta mucho el contenido que ella hace en las diferentes plataformas que ella ha trabajado. Okay. Yo tengo que hacer un research de cada uno de ellos para entonces yo tener un voto bastante bueno, porque no sé quién caramba son ninguno de ellos. Okay. Will, Best Multiplayer. Pues vamos para Best Multiplayer. Para Best Multiplayer tenemos varios juegos que entre aquí yo estoy medio... o sea, el corazón lo tengo partido entre dos de estos juegos. Pero primer juego que tenemos es Animal Crossing New Horizons. Tenemos Among Us. Tenemos claramente Call of Duty Warzone. Fall Guys Ultimate Knockdown. Y finalmente Valorant. Honestamente, mi corazón está entre Among Us y Fall Guys. But hear me out. antes de que no digan que lo tengo. Fall Guys introduce el Battle Royale bien divertido, casi family friendly para todo el mundo, y es un multiplayer que tú puedes compartir con tu hijo, con tu hija, con cualquier persona, y todo el mundo se ve divertida porque no requería muchas mecánicas manuales. O sea, era un juego bastante simple. Pero según la categoría, como dice, for outstanding online multiplayer gameplay and design, including co-op and massive multiplayer experience, irrespective of game or platform, el que gana es Among Us. Porque Among Us era un juego de 2018 y ahora es que por fin sale, porque fue un juego, como pasó con Phasmophobia, era viral, se convirtió bien popular. Tú puedes jugar con cualquier gente, pero la experiencia que tú tienes en ese juego no es lo mismo, a diferencia de jugarlo con Discord y otra gente que tú conoces o que hayas invitado y todo el mundo se pueda hablar. Que por eso es que el multiplayer aquí, pues la tengo que dar a Among Us. O sea, ese claramente para mí va a ser el que va a ganar facilísimo. O sea, se gana 99.9%, porque tú sabes que está el 0.01% que de repente alguien vota por otro lado y gane otro. Y también Fall Guys me convencen un montón, pero aquí yo me voy con Among Us, tristemente. Aquí yo voy a votar por Fall Guys, pero como predicción creo que se lo van a dar a Call of Duty. No, pero estoy casi seguro que Fall Guys va a ganar. No, yo voy por Among Us. Among Us es más accesible. Mucha gente lo juega, aunque no tenga la consola. Usan el mismo celular. Es tan popular. Es como, yo estaba, cuando estaba en octubre haciendo lo que estaba trabajando, en un momentito, mira, todavía tenemos tiempo muerto. Y se ponían a jugar Among Us en el celular. O sea, no necesitamos un Switch, no necesitamos un PlayStation, un Xbox, una PC. Lo jugaban desde su celular y se insultaban como que, ¡fuiste tú! O sea, Among Us es el que va a ganar aquí. Exacto. No, por lo menos, como yo digo, 99.9% seguro
que va a ser Among Us. Pero ya como dice Chris, el .01, .02, .03, que así, pues mira, puede ser Call of Duty, cosas así. Pero por lo menos ya tenemos la votación ahí, que va a ser Among Us en general. El consenso, la tribu dice que va a ser Among Us. Anyways, así mismo Best que tenemos sport eso, racing game. Vamos para deporte y carrera. En los juegos que tenemos disponibles aquí, tenemos Dirt 5, tenemos F1 2020, tenemos FIFA 21, tenemos NBA 2K21 y claramente el juego que yo voy a votar va a ser Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. A mí, yo también voy a votar por Tony Hawk. El otro juego que yo votaría aquí es Dirt 5. Esos son mis dos picks para esta categoría. Dirt 5 presenta un boost para la gente que quieren ver los carros bien lindos. El juego está súper bien hecho, está súper divertido y para mí es uno de mis favoritos juegos de carro. Le ganaría Forza y todo esto, pero claramente los juegos de carrera cada vez se dejan llevar más por nombres grandes, a diferencia de la gente que pasan el tiempo así. Tony Hawk, a pesar de que sea un remake, es el perfecto remake. O sea, para mí ningún juego de deporte le puede ganar a eso. A lo mejor NBA Jam o algo así, pero esos juegos nunca van a venir para atrás. Sí, yo creo que Tony Hawk es el ganador aquí, sin duda. Aquí Tony Hawk es por nostalgia. Tony Hawk va a ganar por nostalgia para aquellos que no lo han jugado. Y los que lo jugaron saben que está bueno. Yo tuviera que de repente salen todos los cacos a votar por el NBA. NBA 2K, que es una copy-paste del juego anterior. O lo mismo, el de FIFA también. También hay ganando unos dos. Entonces. Mira, Will, Best Simulator and Strategy. Pues vamos para. Yo no jugué ninguno de. Bueno, Gears Tactics jugué, Flight Simulator jugué, más nada. Tú me dices. Okay, el único que yo no jugué fue el último. Así que vamos para así. De Best Simulator o Strategy tenemos Crusader Kings 3. Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator y XCOM Chimera Squad. Yo pude jugar 4 de ellos. El de XCOM no lo jugué porque yo no soy muy fanático de XCOM. So, ahí tengo ya el bias contra ellos. Pero te puedo dar los diferentes puntos de vista. El único simulador que al día de hoy no se puede jugar en su máxima potencia es Microsoft Flight Simulator. Las tarjetas nuevas que salen en el mercado todavía no pueden correr este juego bien. So que ya yo sé que si nos dejamos llevar por el mejor juego que vamos a estar pasando años tratando de jugar, es Flight Simulator. Ese es Crysis. Pero yo entiendo que Flight Simulator no debería estar en esta categoría. Y si quitamos Flight Simulator, yo entiendo que el mejor juego de estos tres va a ser Crusader Kings 3. Ese juego fue un éxito. Te trae todo lo que es literalmente tener una monarquía durante la Edad Media, la Edad Oscura y cosas así. El juego es super fun. El segundo, el Crusader Kings 2, lo estaban dando gratis antes de que saliera este. Y si te gusta uno, este es una mejora brutal. También está disponible en Game Pass, si antes de que digan que nunca lo han jugado, que pueden jugarlo en Game Pass antes de que se... ¡Qué sucio! ¡Ya! Aquí yo lo que voy a votar es por Gear Tactics, porque de los cinco solamente jugué dos, y como Will dijo, Flight Simulator, mi computadora no lo corría bien, so Gear Tactics, es lo único que puedo decir ahí, me gustó mucho, no es la gran cosa, pero está ufia. Will, tira el dado para ver cuál yo voy a votar. Ojalá que salga alguno, para que te vayas conmigo, con Crusader Kings es la que... Honestamente, yo pienso que eso debería ser el best sim. Salió el 5, cual significa que es XCOM Chimera Squad. Voy con XCOM. Okay. Dale, family. Best Family Game. Okay. Vamos a ver. Pues best family game. Y este Best Family Game, yo tengo una crítica bien grande, que la digo después de anunciar los juegos. Primer juego que tenemos es Animal Crossing New Horizons. Tenemos Crash Bandicoot 4, It's About Time. Tenemos Fall Guys Ultimate Knockout, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons y Paper Mario and the Origami King. Entonces, ahora vamos por el primer paréntesis, el timeout aquí, de que aquí nombraron algo mal. Crash Bandicoot no es de familia. Crash Bandicoot es difícil y hay gente que todavía no lo han puesto. Pero entonces, después veo que está Paper Mario y digo, timeout, porque mira, nuestro Axel sufrió por Paper Mario y no lo pudo terminar. Ese juego fue horrible. Lo terminé, pero fue horrible. Ah, lo terminé, pero mira para allá. Y después hago otro timeout donde el Mario Kart Life es un juego físico y eso no cuenta.
Chacho, pero, eso es coge estúpido ahí. En esto aquí tengo dos votaciones. O me atrevo a hacer dos votaciones. Claramente Fall Guys, porque de verdad que fue demasiado divertido y fue bien positivo para todo el mundo. Pero también lo hago para Minecraft Dungeons. Es un juego usando una licencia bien popular y bastante llevadera al terminar un juego, que fue, yo digo que fue una de las mejores experiencias que uno puede tener en grupito y un juego de familia. Y es local co-op, por decirlo así. Yo creo que yo me voy aquí con, Minecraft Dungeons. Fall Guys para mí estuvo bien chévere y sí, yo creo que puede ser un juego de familia, pero el hecho de que es más competitivo que más aparte de familia, ¿sabes? Es más a nivel competitivo, creo que lo descarta. Y descarto a todos los otros, igual como Will dijo, y Animal Crossing realmente es como puede, que un no niche. Puede. Exacto, es como con un niche. Puedes que sí, si lo usas de la manera correcta, pero aquí el que yo puedo decir family, que cualquiera se puede poner a jugar y todo entra en chévere y la pasa un buen rato, Minecraft Dungeons. Yo voy con Fall Guys. Yo voy con Fall Guys. Pues te lo está diciendo el papá de Cyberbox y en vida real, que el juego de familia es Minecraft Dungeons. Ok, ya yo no sé, se hemos dado cuenta como por 5. Categoría mía, la que siempre me molestan y la más que me gusta vacilar ahí, Best Fighting Game. En esto tenemos Grand Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5 Championship Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows y Under Night in Birth EX Late CLR. Ay Dios mío, ese nombre largo. Sí, Unis Clear, lo que le dicen. Okay. Primero de todo, One Punch Man no es un juego de pelea. Eso ya claramente está descartado. Y aquí vamos otra vez. Vamos a hacer como Chris ahorita. Mi voto está por Grand Blue Fantasy Versus. Pero, conociendo esto, claramente el que lo va a ganar es Mortal Kombat 11. Yo me inclino por lo mismo. Street Fighter lleva muchos años y la popularidad del juego sigue siendo popular, pero yo creo que ha mermado mucho. A pesar del último Champion Edition que le añadieron yo no sé cuántos personajes más. One Punch Man salió y así mismo como salió, la gente lo olvidó. O sea, no, nadie volvió a hablar de ese juego. Y le han tirado más personajes y es como que un juego en el olvido. Under Night, eso es como una gente para unas personas bien particulares. Y gran personas bien particulares. No estoy menospreciando, pero es que tiene como una fanaticada bien específica. No es dentro de lo que es el campo de fighting games y de toda la gente. No tienes que defender, solamente estoy diciendo cuidadito lo que tú digas. Entonces, Grand Blue, pues igual. O sea, a mí me gustó mucho la serie que tiraba en Netflix y el anime, pero el juego como que no me dejó, no dejó mucho la imaginación. Como que lo vi muy simple, en mi opinión. Creo que Mortal Kombat, a pesar de que creo que es por el voto popular, no porque es el mejor juego. ¿Qué dice Best Game Design? Yo digo Mortal Kombat, tiene tantos personajes que sigue incluyendo y sorpresa. El problema aquí es lo siguiente, y esto es como que una buena crítica para que lo vea. De todos los juegos que están presentados ahí, 3 de ellos son updates a los sistemas anteriores que existían. El Mortal Kombat, porque es la versión Ultimate. El Street Fighter, porque es el Champion Edition, y el Under Night in Birth EX es la otra versión que sea. So, son 3 juegos que son updates a lo que ya existen. Entonces, los 2 juegos que salieron nuevecitos, por decirlo así, fue Grand Blue y después tiene One Punch Man. Como es el Hero que Nobody Knows, como el juego nadie lo conoce, pues eso se va a descartar. Te dejaría decir, pues Grand Blue. Pero, ¿qué pasa? Acuérdate que esto siempre es el curse de los Game Awards. No importa cuáles juegos estén disponibles en juegos de categoría de pelea, siempre ha ganado Mortal Kombat. Siempre. So, entonces, no importa que uno diga, va a ganar Mortal Kombat porque van a anunciar algo reciente y todo el mundo se va a volver un 8 diciendo que olvídate, el mejor juego y ¡wow! Sí. So, entonces, ya que terminamos con esa pelea, vamos ahora a actual o roleplay, nuestro juego favorito. En todos estos juegos de aquí, o lo que son conocidos como RPG, tenemos los siguientes: Final Fantasy VII Remake, tenemos Genshin Impact, tenemos Persona 5 Royal,
Wasteland 3 y Yakuza Like a Dragon. A que yo sé que ustedes no van a decir cuál va a ser mi favorito aquí. A que nadie la pega. Es más, yo quiero ir último para esto. Yakuza. Bueno, mierda, tú, coño. A mí, de los juegos, todos estos juegos, el único que no pude jugar fue el remake, porque yo lo jugué cuando tenía 13 años y se llamaba Final Fantasy VII normal. Esto, pero Yakuza Like a Dragon me encantó. O sea, Genshin Impact, el juego se sentía que era más de lo mismo rápido, y entonces de verdad que seguir subiendo a veces no te motivaba tanto. Wasteland 3, está cool el concepto, pero es tanto tirando un poquito más hacia el Fallout type of feeling, que entonces si no te gusta, pues no pegas pie con bola. Y Persona 5, tristemente, no. Como que yo no caí con él. O sea, llegué a la mitad del juego y ese mismo dije, mano, me arrepiento. Y pasé. Pero Yakuza Like a Dragon coge todo el concepto de Yakuza, que el juego está súper cool, y te lo pone en RPG form. Oh. Y es tan divertido. Y entonces voy a coger un pequeño break porque yo tengo que ir al baño rápido. So, los dejo a ustedes aquí hablando en esto. No, tranquilo. En cuestión de roleplaying, yo de todos, como dijo Will, Genshin Impact entiendo que es un juego que es bien repetitivo y cansa bastante rápido. Wasteland 3 es más tirando posapocalíptico, un poquito turn-based, un poquito también. Persona 5 realmente es un juego, es una expansión, o sea, es el mismo juego que ya había salido anterior, pero con una expansión adicional. Así que lo más nuevo aquí es Final Fantasy VII Remake y Yakuza Like a Dragon, y de todos, el más innovador de todos creo que es Yakuza Like a Dragon también. O sea, que estoy de acuerdo con todos ustedes, porque por lo menos yo jugué de los juegos que están mencionados, jugué Genshin Impact, y Genshin Impact lo dejé a comenzar. Final Fantasy VII sí tiene momentos que se ve bonito, el sistema de batalla fue bien, bastante fiel al juego de... O sea, bastante cercado al juego pasado, que es lo que la gente quería. Pero entiendo que Yakuza, por lo que me andan describiendo, va a ser... se encuentra en mejor categoría para esta. Uh-huh. Porque Final Fantasy Remake como tal, había unos momentos que se vean bien, bien bland. Yo lo puse en el PlayStation 5 pensando que los visuales iban un poco mejor, pero como quiera se ve bien. En la parte donde están los slums, eso se ve feo. Uh-huh. Entiendo que Yakuza debe ganar en esta área. Bueno, entonces vamos a ir al próximo. Best Action Adventure. Tenemos a Assassin's Creed Valhalla. Tenemos a Ghost of Tsushima. Marvel Spider-Man Miles Morales. Ori and the Will of the Wisps. Star Wars Jedi Fallen Order. Y The Last of Us Part 2. Nada. Okay. De todos estos, los he jugado todos, literalmente. Y creo que de todos me voy a inclinar por Ghost of Tsushima. Creo que es el juego que más innovó de todos. La historia está bien cool. La exploración, las aventuras que tú pasas en esta época de feudal Japón, está bien brutal. Me gustó mucho todos los aspectos que Ghost provee. Sí, Last of Us es un excelente juego bajo la categoría, pero tiene muchos ups and downs y no fue uno de mis favoritos en el año. Star Wars pues está gufiado, pero es bien genérico en lo que quiere hacer. Y Assassin's Creed lamentablemente trajo muchas cosas innovativas y una historia bien chévere, pero es más de lo mismo. O sea, es otro Assassin's Creed emulando lo que el tipo de juego que lo que es un Dark Souls. Y Ori and the Will of the Wisps es simplemente otro Metroidvania. Okay, en cuanto a Spider-Man, es bien corto. En Spider-Man es bien corto. Si jugaste el Spider-Man anterior, pues no te estás perdiendo mucho de aquí. Okay, pero vamos a ver claro. De los 6 juegos que están presentándose, 5 de ellos son 3D completamente. Y uno de ellos, que en este caso es Ori and the Will of the Wisps, es 2D o 2.5. Uh-huh. Yo entiendo. O sea, aquí vamos como debería ser, tú sabes, el corazón partido, como siempre. Yo quisiera que Ori and the Will of the Wisps o Star Wars Jedi Fallen Order se llevaran el premio. Pero
como están las cosas y como está caliente, va a ser entre Last of Us y Ghost of Tsushima, tristemente. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima va a ser malo. Ese juego de todo. Para mí de todo es más que entretiene. O sea, yo literalmente le metí tantas horas a ese juego completando cada esquina porque uno se disfrutaba. O sea, uno se disfrutaba lo que estaba haciendo los side quests más la trama. O sea, entiendo que es el best action adventure overall. Eso ya tenemos que... O sea, si van sacando un conteo en la casa, pues ya sabemos que Axel se está girando un poquito más a Game of the Year con Ghost of Tsushima, que es uno de los nominees, que claramente era obvio que iba a ser. Pero ya que terminamos todo el mundo escogiendo nuestro juego, vamos a la acción. El best action game para este año a base de combate y cosas así. ¿Verdad? Oh, me adelanté. Perdón. Es que, o sea, pues esos 5 minutos que... Best action. Best action. Tenemos el rey de acción, Doom Eternal. También tenemos el juego que a todo el mundo le ha encantado, por el arte y cosas así, Hades. También tenemos Half-Life Alyx, Nioh 2 y Streets of Rage 4. Aquí, de verdad que es una... Esto está fuerte. Para mí esto es un ADD brutal. O sea, yo tengo tres opciones aquí. Bueno, yo voy a Doom. Yo voy con Doom. Yo iría con Doom. Pero jugando Hades, tú te das cuenta de todo ese movimiento que está brutal y de verdad te encanta. Pero también cuando tú juegas Streets of Rage 4, que literalmente es caminar y caerle a puño a todo el mundo. ¿Qué más acción que eso? No. Yo jugué Streets of Rage 4, pero no se compara con Doom. Doom es música intensa, todas las muertes cayéndote encima, tú muriendo y te quedas como que, mal, ¿sabes? Tengo que volver a empezar todo esto. No, Doom. Doom me tiene que bajar. Aquí yo voy a diferir de ustedes y me voy por Hades. Bueno, yo estoy con Hades porque me ha encantado el juego como lo estoy jugando y cosas así. Pero también Doom te da más cosas. Es que tienes que pensarlo en la diferencia. Uno es un first person shooter y otro es tercera persona. Claramente los dos te van a dar una experiencia diferente. Si te dejas llevar por el combate de Doom, pues claramente sí, rompe a la gente en canto, bla, ya, y cosas así. Pero con Hades o Hades, tienes que evitar trampa, tienes que moverte para hacer el backstab y cosas así. Y a mí me encanta Hades. A mí, yo creo que es del surprise of the year para mí. Ese fue uno de mis juegos favoritos. Pero también estoy de que va a ser esos dos otra vez. Va a ser entre Doom Eternal y Hades. Van a ser los dos que maybe están bien arriba, que van a ganar muchos puntos y dependiendo de cómo el público vote, gane. Sí. Mejor innovación en accesibilidad. Ahí tenemos Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legions. Aquí yo lo único que me voy a inclinar es The Last of Us Parte 2. Porque el nivel de accesibilidad y los menús y las cosas que tiene el juego para hacer el juego más accesible, incluso en la dificultad más difícil del juego, está a otro nivel. O sea, si eres colorblind, pues tiene una función para eso. Si eres deaf, sordo, pues tiene una opción para eso. Si tienes una mano, pues el juego cambia, tiene unos settings para que puedas jugar con una mano el control. O sea, tiene un montón de cosas accesibles, funciones. No es que hace el juego más fácil, también lo puede hacer más fácil si tú quieres, pero tiene un montón de cosas en cuestión de configuración y de los menús que hacen el juego totalmente accesible a cualquier persona, no importa el impedimento, entiendo yo. Sí. Ahí yo me tengo que ir contigo porque a pesar de que también si tomamos en consideración el jugar el juego y cosas así, pues yo diría que Grounded, porque también el juego era bastante simplificado y era bien fácil que cualquier persona pueda jugarlo. Pero en términos del menú, de todo lo que tiene, o sea, que el menú de Last of Us 2 es más grande que si fuera casi hecho en computadora, porque en computadora tiene 40.000 cosas. Y por mí yo entiendo que esa fue de las pocas cosas que en el contenido del menú, de cómo presentarlo para que sea accesible a uno, más parte de la trama incluye una comunidad que usualmente está excluida en la historia y fue traída entre ellas. Eso que para mí fueron 2x1.
Entonces, Axel, ¿tienes algo que decir de ese, de accesibilidad? No, no tengo nada que decir de seguida. No. Pues está, ahora vamos para un tema que técnicamente Axel conoce, pero a la misma vez desconoce. Best VR. VR Game. Entonces, Tenemos a nuestra. Dreams, tenemos a Half-Life Alyx, Marvel's. Marvel's Iron Man VR, Star Wars Squadron y The Walking Dead Saints and Sinners. Yo me voy con Axel, Dreams. tú eres el residente VR. ¿Cuál escoges? Yo diría que Dreams porque tiene mucha creatividad, pero es que aquí está bien difícil. Y yo sé que mucha gente jugó Half-Life Alyx en VR de PC. So, me tiro más por Half-Life, mano. Porque Half-Life es muy popular. Half-Life Alyx es el que domina esta categoría full. ¿Tú sabes qué es? Que el juego la gente lo compró para nada más probar que en términos de física era perfecto, era literalmente 1-1 con las reglas de física. O sea, ese juego empujó lo que es VR de verdad para adelante. Dreams no hizo nada. Iron Man no hizo nada. Squadrons causó que la gente se desmayara y mejor jugaran sin el VR. Walking Dead, eso no existe, por eso está Dead on Arrival. O sea, en otras palabras, el único juego verdadero que existió aquí Half-Life. fue Half-Life Alyx. Porque se acerca el Sin 3. Se miedo. acerca el 3. Sí. Mira, entonces, Best Community. es mejor Community Support, Okay. que soporte de la Vamos, vamos comunidad. por parte, vamos por Tenemos. parte aquí. Vamos a presentarlo cada uno bien. Tenemos, casi por tercer año corrido, tenemos Apex Legends. También tenemos Destiny 2. Tenemos Fall Guys Ultimate Knockout. Tenemos por 10 años corrido ya Fortnite. Tenemos a un juego que sigue sorprendiendo y creciendo, que es No Man's Skies. Y un juego que pasó más tiempo en beta y close beta que nosotros hemos vivido, que se llama Valorant. So, entonces, según esto, según lo que están presentando la categoría, es cómo la comunidad ha sido transparente y han respondido a través de social media y de updates y los patches todos estos juegos para crear una comunidad mejor. Pues tristemente, Apex Legends está descualificado porque ya lo discutimos en el podcast un par de veces antes, donde hicieron un trambo ahí con el Battle Pass que tiene que casi pagarlo para echar para adelante. Fortnite, eso no tiene comunidad. Esos son niños ratas ahí jugando todo el tiempo. Y mira, hasta Chris puede ganar. Eso que eso pichea eso para el lado. Valorant, pues nadie sabe porque está en beta el Community Access. O que pichea full de eso. So, entonces nos quedamos con tres opciones. Nos quedamos con No Man's Sky, con Fall Guys y con Destiny 2. Pero ¿qué pasa? No Man's Sky nos mintió desde el principio. Y ahora poquito a poquito es que está haciendo lo que está haciendo. Eso que técnicamente No Man's Sky fue una orden de Daco para que por fin llegara el juego que anunciaron hace tantos años atrás. Fall Guys, pues ha sido bien claro echando para adelante el juego. O sea, cada vez que salían los hackers, ellos te decían, repórtenlo, no te preocupes, que esa gente se van a ir para el mierdero y así pasó. Y Destiny 2, pues es que sigue vivo de alguna forma, a pesar de que sacan un trino así. Honestamente, mi voto por esto va a ser hacia Fall Guys y No Man's Sky. Aquí yo voy a votar por Destiny, realmente, porque la comunidad de Destiny ha estado bien activa desde el primer juego y el segundo, y cada vez siguen tirando más expansiones y la gente sigue ahí. Realmente No Man's Sky, en un momento la gente abandonó el juego y entonces solamente regresaban cuando salió una expansión nueva. Fortnite y la comunidad siempre está bien activa, pero pues es El más de bien lo mismo. simple y más de lo mismo. Así que yo me voy a tirar por Destiny, porque Destiny la comunidad siempre está bien activa y siempre es bien ayuda a la gente ahí en ese aspecto. Siempre hay mucha gente, siempre hay gente jugando Destiny 2. Eso es Ahí está. como Mira, pasa con entonces, Destiny 1. vamos para adelantar esto. Yo voy a decir rápido cuál va a ser lo que ganó en cada categoría aquí, porque vamos a estar todo el mundo común. En juego móvil va a ser Among Us, eso no hay duda ahí. Eso no hay duda ahí. En juego Sí, indie va a definitivamente. ser Hades o Fall Guys, porque nadie jugó Spelunky, nadie jugó Carrion ni Spiritfarer. O sea, eso se sabe. Esto Best Ongoing lo acabamos Yo de voto escoger. por Hades ahí. Está bien. Best Ongoing, pues yo diría que sería Apex Legends, porque me sigue gustando el juego. Y está Destiny 2, Call of Duty Warzone, que eso yo creo que ya mismo muere. Fortnite y No Man's Sky, que de verdad sobrevive por
En Best Ongoing, estoy casi seguro que lo van a ver Fortnite otra vez. Sí, y Fortnite. Más con las últimas dos seasons que tuvieron. Sí, con todo lo de Marvel y ahora con estas mezclando así. Games for Impact, que son juegos que proyectan un mensaje social o algo así, yo voy con Through the Darkest of Times porque presenta lo que fue casi el holocausto y cosas así, que es bastante interesante. Pero todos estos juegos son bastante indie. El único aquí que también sobresale fue Tell Me Why, que es de la gente que hizo este juego. Beyond the Storm, ¿esto cómo era? Life is Strange. Okay. Life is Strange. Okay. Eso pasa ahí yo voy a votar por Tell Me Why. La historia es corta, pero tiene un mensaje bien impactante en cuanto a la sociedad que vivimos hoy día. En términos de best performance, ahí yo se lo doy a Daisuke Tsuji as Jin Sakai de Ghost of Tsushima. A pesar de que estaban los dos las dos actrices de Last of Us, que también hicieron buen trabajo y cosas así, entiendo que Jin Sakai fue mejor personaje actuado y cosas así. Yo estoy de acuerdo. Entiendo que sí. Que el de Ghost of Tsushima es mejor en cuestión de performance. En términos de Best Audio Design, tristemente se lo lleva Doom Eternal. Doom Eternal. El soundtrack estaba muy brutal. Doom Eternal está muy brutal. Definitivamente el soundtrack está brutal. Después viene Best Score and Music, que es la música original y cosas así. Y ahí yo se la tengo que dar a Hades, porque ese soundtrack de Hades, uff, lo puedes escuchar en Apple Music también, en Spotify, y Dios mío, qué motivación uso tiene. En dirección Al igual que, exacto, Best Art Direction, yo se lo daría a Hades, la dirección del Hades juego. Hades ha causado que gente que sean straight tengan dudas de su sexualidad, de tan lindo que sean esos dioses, cosas así. En términos de narrativa, creo que en común acuerdo, Ghost of Tsushima es de verdad una historia que ha sido bastante reconocida y fue bastante perfecto. No, aquí yo te digo que va a una pelea. El voto popular va a ser Last of Us, pero Ghost of Tsushima se lo debería llevar. Sí. En Game Direction, en términos de algo innovador y cosas así, yo se lo daría a Hades. Sorprendentemente, porque a pesar de que Alex y Last of Us y Ghost of Tsushima han presentado algo bien impactante en términos de directriz de juego, la forma que se presentó Hades es diferente y fue suficiente para ya llamar la atención. Y llegamos al Game of the Year. ¿Cuál vamos a votar? Un anime, vamos. Okay. Por lo menos el mío comienza como fantasma. No estoy seguro. Ghost of Tsushima, bueno. Mira, el voto popular se lo va a llevar Last of Us. Y esa es mi predicción, que va a ganar Last of Us como Game of the Year. Y eso es más, ponlo en papel, porque estoy casi seguro que ese va a ser el ganador. Pero Ghost of Tsushima, en verdad que es que el juego para mí, de todos estos, que lo jugué todos, en verdad que Ghost of Tsushima es mi juego del año. O sea, es un juego que yo puedo seguir jugando y jugando y no me canso de. A mí estoy de acuerdo. Y con la expansión que tiraron. Exacto. O sea, es un juego que no tenía multiplayer. Se le añadió un multiplayer que a todo el mundo le encanta. Están pidiendo que se le añada un poquito más de la historia y cosas así. Pero es que no hay forma. Porque... No, no hay forma. Pero el juego está. Para mí fue una perfección para el año 2020. Sucker Punch, lo hicieron Sucker Punch, literalmente. Hicieron, aquí tiene. Bien brutal. Y si me dejo llevar por mí, yo digo, hecho, Hades fue perfecto también, porque la música, el combate, la forma como fue hecho, sería mi otro pick ahí de Game of the Year. Aquí están todos. Estoy seguro que. Ajá. Ya, eso es todo. No, estoy seguro que como mencioné, el voto popular y el ganador se lo va a llevar Last of Us, pero mi voto preferencial sería Ghost of Tsushima. Hades es un excelente juego, mi tercero, si tuviera que elegir un segundo, un runner-up, sería Hades. Y ahora viene de repente la sorpresa del año, termina ganando Final Fantasy VII por alguna razón. No, lo dudo mucho. Es 2020, posible. Confiar de la vida. Anyways, yo creo que eso fue todo por hoy, ¿verdad?
Sí. Sí, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, la hayan pasado súper bien. Recuerden seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter como CyberboxPR. Axel está haciendo streaming bajo GamerShare Experience de PlayStation 5 y Xbox Series X, así que lo tienen que seguir. ¿Cuál es la página, Axel? GamerShareExperience.xp.com. Perfecto. Entonces, Will, ¿dónde te siguen y cuál es el otro programa que estabas ahora? No, okay. Me pueden seguir como DC Diabetic en Twitch o en Instagram. Estoy participando el viernes pasado fue eso, que entonces en la semana que viene, no, la próxima, con Cultura Secuencial en 7 Dados, donde yo soy el Dungeon Master jugando un juego de Dungeons and Dragons. Y pues ahora, una vez terminamos aquí, yo voy a prender stream para seguir jugando mis Cyber September Games, que estamos jugando juegos de Cyberpunk, para sentirnos que en diciembre de verdad salió Cyberpunk. Pues vamos allá, vamos a cruzar los dedos que el juego salga y todos podamos jugarlo y disfrutarlo. Uh-huh. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye bye.